Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al suelo marciano. Estamos aquí en la base Fort Solis, en este lugar misterioso que todavía no sabemos bien lo que está ocurriendo, pero nada bueno. Aquí tenemos al amigo Jack Leary, nuestro ingeniero. Y lo dejamos en una zona en la cual me perdí buscando una salida. Y resulta que después de dar vueltas y vueltas, el asunto estaba aquí, en la habitación de Taylor, del doctor. Ya que en los primeros momentos tienes que hacerte con los controles, los sistemas y tal. Y en el ordenador de Taylor, que vamos a entrar, estaba la vigilancia. Ya vimos el vídeo, lo vimos todo. Pero en la vigilancia no abrí esta compuerta de la bahía médica, de la parte del quirófano. Así que esto justo es lo que me faltó hacer. Vamos a desbloquear la puerta. Only one way to find out. Have you found Officer Taylor? Maybe. I'm gonna take a look. Vale, voy a echar un vistazo. Vamos para el quirófano, a ver si lo encontramos. Muy inquietante este Fort Solis, de momento me está gustando. No es para todo el mundo, es una historia muy, ¿cómo decirlo?, particular. Pero la verdad que la intriga que tiene me está gustando mucho, tío. De ritmo muy lento, eso sí. Vale, vaya América. Vamos a mirar por aquí. Si encontramos el quirófano. Había un rastro de sangre, si os acordáis. Aquí está en el suelo. Que iba a parar allí, que pone Surgery. No sé si aquí nos dejará entrar ahora o no. Parece que está abierta ahora, porque antes salía en rojo el color de la puerta, sí. Perfecto, acceso concedido y seguimos el rastro de la sangre a ver qué ha ocurrido en el quirófano. Un cadáver. It's the guard. He's dead. What? An accident? I'll take a look. Vale, es el guardia de seguridad. Está muerto, Richardson. No, I don't think this was an accident. Are you sure? Yeah, I think so. A ver la cremallera que tiene. Tag reads Richardson, security uniform. Okay, now we know why security didn't greet you. Claro, porque la seguridad no. Exacto. A ver el brazalete. Le cogemos el pen. Vamos a ver qué descubrimos sobre Richardson. Tiene un vídeo. Perimeter checks complete. Weather damage minimal. Most of the crew have already departed for Center Point. I'm still exploring the unexplained damage to the drill bay exterior door. However, given that storm season is upon us, I'm not concerned about foul play at this moment. Due to the damage, the door is offline for maintenance, and I've asked Officer Hoskins to inform the residents to avoid any disruption. Oficial Hoskins. Vale. Todos estos ya los vimos. Y no hay nada nuevo. Audio no. Mensajes 20. Vale, todo esto es lo que hemos ya leído de ayer. Perfecto. Algo más en la cabeza, no sé qué es. Vale, va a cerrar los ojos. O sea, que no mire. Tarjeta nivel 2, perfecto. La queríamos, tío, la queríamos. ¿Cómo la buscaba yo con Anka? Pero ¿qué diablos está pasando ahí? No idea. Es tiempo de update Central. Estoy en eso. Creo que ha llegado la hora de informar a la central. Vale, aquí hay una. Ya lo digo ahí marcado. Hay un circulito de una puerta. Aquí no podemos pasar. Vale, parece que él resistió algún tipo de ataque de alguien, ¿eh? Tenía como cuchillazos, tío, en la parte izquierda. A ver por aquí. Algo muy turbio está pasó aquí, ¿eh? Ocurrió algo aquí muy turbio, tío. Vale, parte trasera.
Grabación del paciente, nuevo. Pero es que estos paneles no los podemos... ¿cómo se dice eso? Interactuar con ellos. Esto era lo que... Mira, es un tipo de bisturí, ¿puede ser? ¿O tijera? Bueno, una sierra, ¿no? Una cuchilla de sierra. Sí. Y una mancha de una mano de sangre ahí. Vale, me parece que no hay nada más. Quiere informar Jack a la central. De volver a LTV, vale. Hostia. Alarma. Había un tío por ahí, ¿eh? No tiene el casco, tío, es verdad. Ah, por la trampilla. L2 más R2 y L. Tiene que escapar rápido de ahí. Por eso no los dejaban pasar por aquí antes, porque iba a haber una secuencia. Luego más tarde, como así ha sido. Cerrado. Ole. Hostia, cómo ha empezado hoy el día, ¿eh? Vaya capitulazo, chaval. Esto no tiene nada que ver con el primer capítulo, ¿eh? Que era muy tranquilo todo. Ahora empieza la cosa a animarse. En un momento u otro tenía que pasar. Humo. Hemos visto una persona, tío, escapar por una puerta. Una persona como demacrada, tío. No sé qué le pasaba. Ha huido del sitio. Igual ha sido él quien ha activado la alarma esta. Era un hombre, parece ser. Vale, otra vez. Abrir. Esto da mucha claustrofobia, ¿eh? Tan cerrado el túnel este, el pasillo. Otro puño. ¿A dónde nos llevará este conducto, tío? Madre mía. Por fin. Al elevador, que ahora ya funciona, tío. I'm not sure there was a contamination. What do you mean? I'm not sure. What? Someone was down there with me. I'm heading back up to the surface level now. Down there with you? Who? I don't know. Había alguien, estaba clarísimo. Vale, sube al atrio de Fort Solis. Habrá que llamar el ascensor, supongo, ¿no? El elevador. Bueno, lo que no funciona. He visto que funcionaba. Pero está bloqueado. Alguien ha subido, por eso ha subido el elevador. Vamos a ir por la escalera. Esto se pone muy interesante, tío. ¿Qué pasa, hermanaco? Un saludito. Brava. Buf. Dios. Hay una brecha en la esclusa, tío. Esta es la zona del árbol. La zona central, donde estaba el árbol, donde entramos por la base, justo aquí. Ahí está el casco. ¿Cómo estás, Brad, hermanaco? Mm.
Vale, pues esa está bloqueada, esa puerta aún. Investiga la puerta de la esclusa. Ah, vale, se tendrá que abrir como una especie de puzzle. A ver. Oh, es una chica, tío. Es una chica. Dampart, vale. Ya hemos leído un documento de ella antes. Officer Dunpart, ¿quién es esa? Está muerta, tío. Era de botánica, me acuerdo. Jess, contact Central. Tell them there's an incident here. An incident? What kind of incident? Something is going on. La han apuñalado un montón de veces. She's multiple stab wounds. What? Contact Central. Tell them it's a violent act incident. Have them send aid. Hay un psicópata aquí dentro, tío, parece ser, ¿eh? A ver, vamos a mirar el brazo, por ejemplo. How many people are in Solace? The system lists six. Seis personas en la tripulación. During storm season. Those there are for research and cycle maintenance. Investigación y mantenimiento, vale, seis personas en total. Her helmet was damaged. She couldn't breathe, but she made the journey anyway. Hostia. Ha vuelto la luz. ¿De qué huía? Eso quiero saber yo, ¿de qué huía? Además, apuñalada varias veces, tío. ¿Quién es el psicópata que hay por aquí? Capítulo 2, hágase la luz. Jess, I can't just leave. I need to remove the lockdown and access the security cameras. I can check through the building that way. That sounds like a safer compromise. What a night. Menuda noche. You need to let Central respond. One sweep and then you're out of there. I'll use the cameras to locate them, then I'm gone. Okay. Where's the generator located? East of the atrium. A straight shot from there to the maintenance unit. The airlock breach has sealed the outer door until I lift the lockdown. Is there another way to the maintenance unit? Okay, according to the layout, you can take the drill bay hangar door, and that should bring you out in front of the maintenance unit. Drill bay hangar, got it. You can access it from the service tunnel from the stairwell. Roger. Túnel de servicio. Encuentra el hangar en la, de la bahía de perforación. Debemos acceder a través de las escaleras. Dice que hay un túnel de servicio. Vale, pero de las escaleras supongo... Ya entiendo. Esto está bloqueado aún. De las escaleras, digamos, de donde está el elevador. Debe ser ahí. Tiene que haber un túnel, una trampilla o algo. Aquí. Escaleras, elevador. Joder, cómo se ha puesto todo en un momento, tío. A ver, si encontramos ese... ese túnel de servicio. Esa trampilla. ¿Esto sigue sin ir o ya puede funcionar? Mira, ya funciona, elevador. Ya funciona, ya funciona. Ah, ya sé qué trampilla puede ser. Que la vimos abajo de todo ayer. Me acuerdo que había una trampilla abajo. Estamos en el atrio A tal, A D. Vamos a ir al B2, que es el más bajo, se supone. De nivel. Porque está abajo de todo en la trampilla aquella, si no recuerdo mal. Está esto muy loco, ¿eh? Guau, cómo vibra el mando con el elevador, tío. A ver, creo que estaba por aquí abajo la trampilla en algún sitio. Hay que bajar más. Aquí, mírala. Tiene que ser esta, entonces. Supongo. Debería de ser esta. Lo que pasa es que no hay acceso aún, tío. Habrá que activarla, quizá, desde algún ordenador. Me imagino. No veo ninguna otra. A ver, en esta planta, ¿sí hay algo? Creo que no. Yo diría que es ahí. Que habrá que activarlo de alguna manera. Y ha dicho de registrar las cámaras de vigilancia. También es que han dicho muchas cosas en muy poco tiempo, tío. Pues son muchas. Y la finalidad es llegar al hangar. El drill day se abre. El drill blade se abre. Vale. No me he dado ni cuenta, tío.
Puede que por aquí no hayamos pasado antes. Espérate, a ver. How are you holding up? Es aquí, tío. Well, they train us for mining accidents, but never anything like this. We don't know what this is yet. What is the point of watching all of these shows if you refuse to apply what you've learned? I'm not ruling out zombies. I hope for your sake you're wrong. What did Central say? ¿Qué ha dicho la central? It will be a while though until they reach you. Roger. I'm at my limit. Vale, era por aquí, tío, el Drill Bay. Es que las puertas están muy mal iluminadas, tío. A mí me confunden muchísimo, tío. Porque es un rojo muy tenue, tío, que parece que esté cerrado y está abierto. Vale, sala de servidores y la siguiente salida del Drill Bay. Vamos a mirar sala de servidores. Por ejemplo. Vaya pasillo, que tío, qué miedo que da. Da muy mal rollo. Carolyn quiere encontrar un generador, también ha dicho antes. Mira, hay una válvula aquí, no sé si podemos tocarla. No. Y aquí sí, hay un puntito ahí marcado. Vale, un póster. Alien Civilization on Mars. ¿Hay civilización alienígena en Marte? Pues se supone que no. El hombre todavía no ha descubierto nada anómalo en Marte, se supone. O eso nos han dicho. Esto es nivel 4, aquí no vamos a poder pasar. Así que aquí poco podemos hacer de momento. Porque parece ser que solo está esa puerta de nivel 4 que nos daría acceso a los servidores, se supone. Vamos a ir entonces por la otra Drill Bay que había. Porque hemos entrado, si no me equivoco, por el atrium, ¿no? Sí, está por aquí. Es que la zona es igual que la otra, tío. Confunde mucho. Vale, otra compuerta. Zona nueva y muy guapa, tío. Mira un taladro. Solus has been up here for years. Must be starting to show its age. I think we are long past that. Solus is vintage. We're back at the bar. No. I knew I should have taken the bottle with me. What? It's after midnight. I'm officially on vacation. Ya es más de medianoche. Bueno, se ve que van a enviar ayuda desde la central, según han dicho, nos lo ha dicho Jessica. Lo que se supone, según ha dicho, que va a tardar aún bastante en llegar la ayuda. Veremos si llega a tiempo o no la ayuda. Esta está bloqueada. Nivel 3. Restroom, vale. ¿Y esto qué es? N-Taut. Vamos a esta primero. Vale, estos son los baños. What? These hand dryers. Same back on ours, they're just so loud. If you weren't already on edge. Exactly. Exactly. Esto hace falta una tarjeta de aquellas, ¿no? ¿O no? Ah, no, vale, es para llevárselo. Un i5 de estos será. Vale, vale, vale. Otro póster, Titán. Excavaciones autónomas. Fletadas, o algo así. Y el nombre de Titán tiene el pedazo de vehículo ese. Vale, nos queda esto de aquí que pone ahí Drill Ops. Vale, es un manager, N-Taut. Ah, aquí pondremos lo que hemos cogido ahí, el I5 aquel. Para poder abrir esta puerta. Vale, el despacho, la habitación de este hombre, de Taut. Mira, un pen de estos. Ah, no, tarjeta 3, tío. Perfecto. Pues hemos visto varias de nivel 3, ¿eh? Vale, se ha desbloqueado algo clave. Why would they need these? Unos guantes. Enormes, tío. Vaya mano, ¿no? Que tiene el tío. Enorme la mano del tío ese.
Vale, y es su ordenador. Vamos a acceder a su ordenador, que en los ordenadores de esta gente siempre hay cosas muy importantes. A ver, Dampart, Taylor y Richardson. Nick, el envío parece demasiado escaso otra vez. No puedo cumplir los objetivos del proyecto a menos que se alcance la cuota. Necesitaré materiales adicionales esta semana. Por favor, informa a tu equipo. Gracias. Ellen Dampal, botánica senior. Esta es la chica que ha muerto. Que hemos visto que ha sido apuñalada. Este es el doctor Taylor. Nick, Dawson y Salim han mostrado síntomas de sobreexposición. He pedido en numerosas ocasiones que los equipos registren sus horas en la superficie y, sin embargo, tu departamento sigue sin hacerlo. Por favor, ¿puedes actualizar los registros esta semana? Gracias. White Taylor, oficial médico. Y Richardson, que Richardson era el oficial de seguridad, que también está muerto. He inspeccionado los daños en la puerta del hangar, tal y como hablamos. Adam ha pedido que se desconecte la puerta provisionalmente. Quería mantener los rumores sobre animales salvajes un poco más, pero lamentablemente no ha podido ser. El objetivo es que vuelva a estar operativa la semana que viene, siempre que las tormentas amainen lo suficiente como para que los ingenieros puedan trabajar en ella. Te mantendré informado, gracias Oscar Richardson, oficial de seguridad. Tenemos a Taut. Mira, este es el tal Taut. A ver qué dice. De momento no dice mucho. Ahora. Everything here is broken. Ah, Nick Taut. Vale. Por eso ponía Nick. Surface trips are still progressing despite the increased demand from Helen. Ese es el del guante. This cycle has... It's been a tough one. Morale around the team remains good as the storm season approaches. Most are looking forward to a break. The power outages here don't help, but we've done our best to manage. Vale, aquí seguía hablando de las tormentas, ¿eh? Sistema no hay. Vigilancia, sí. Sitio de perforación, hangar de la bahía de perforación, que es donde teníamos que mirar, y estación de seguridad. A ver, hangar de la bahía. Es esa puerta de ahí, esa compuerta. Y estación de seguridad. Está todo tranquilo, es que no se ve a nadie, tío. No se ve a nadie por aquí. Tenemos dos personales, dos tripulantes muertos. Dampar y Richardson. Dampar era la jefa de botánica. Richardson el jefe de seguridad. Y quedan cuatro, porque ha dicho que hay seis tripulantes aquí dentro. Había seis tripulantes aquí dentro de Fort Solis. Hay otra planta aquí. Planta marciana. A ver. Que no sé lo que pone, es que lo pone todo en inglés. We can change things, don't give up. Nosotros podemos cambiar las cosas. Don't give up, sí que no sé qué quiere decir, no te preocupes o algo así. Helen. Vale, Helen es una de las que manda, parece ser. Vale, y este hombre aquí no tiene nada más, parece. El tal Nick Taut. Entonces, tenemos tarjeta nivel 3, hangar principal. Por aquí vamos al hangar principal. Por ahí al atrio. Hangar principal. ¿Hemos llegado a entrar aquí? A ver. Ah, es aquí. Vale, perfecto. ¡Hostia! Joder, de lo que me ha ido, tío. Los putos Quiet Team Events, como te quedes tonto, te los comes, ¿eh? A platform. It came right at me. How? No idea. I'm not the only one searching in the dark. Was it defective? I'll check. Encuentra un modo de salir del hangar de la bahía de perforación. It seems in working order. At least it was. Well, keep your guard up and get that generator back on. Roger. Vale, vuelve a encender el generador. Mira, el vehículo Titán que hemos visto antes. Terra. You remember when they first introduced Titans? Excavators. Excavadoras, yeah. Vale. I still remember the redundancies. That'll be us at some point. Well, they will always need someone to fix them. I guess so. Nosotros seremos los siguientes en ser despedidos, dice. Dice, bueno, siempre necesitarán ingenieros.
Como él es ingeniero, nunca le va a faltar trabajo a Jack. Vale, aquí podemos mirar esto. Ah, aquí subirá, ok. Pero antes de subir, seguro que eso es el avance. Quiero mirar bien todo esto. Un baúl aquí, un cofre. A ver qué hay dentro. No se abre. Bloqueado. Esta compuerta enorme, bloqueada. A ver este baúl. Este está abierto, ¿no? Parece, está en azul. Color azul. Sí. ¿Esos son cilindros, tío? Vale, y más info, otro pen de estos. Taylor. De Nick Tau. Habla de un tipo que dice que no se detiene. No sé qué, a quién se refiere. ¿Quién será ese tipo que no se detiene? Nos van dando pistas muy sutiles. Se ve que hay alguien que la estuvo liando aquí muchísimo. Y aún no sabemos quién es. Ni por qué la liaba. Ok, por ahí parece que no hay nada. No, vale, así que vamos a mirar esto. Esta plataforma de aquí, que parece que es como una especie de rail para entrar allí, el tren. I'm trapped, Jess. Trapped. Estoy atrapado, Jess. Blocking the door. I can't remote access it. The lockdown has sealed all exterior bulkhead doors. Blow the blast doors. Vuela las puertas. If only. Given how the night is going, it's not the worst idea. Or did you take your helmet off again? No, it's on. Terrifying that I even have to ask that, isn't it? Did you put yours back on? Sure. I'm gonna have to get creative. First time for everything, I guess. What did he have in mind? I'm gonna walk the tracks. Nice night for a walk. Watch out for any more haunted platforms. Voy a pasar por las vías, dice. Hostia. A ver. Vale, aquí hay una palanca. Vale, ya lo he visto. Joder, qué facilito, tío. Aquí hay una palanca. Vale, pero no tiene energía y no nos deja a tocarla. Entiendo que es eso. Ok. A ver, ¿qué más podemos hacer? Aquí ya no deja pasar. Y por aquí tampoco. Claro, pues está atrapado. Es que no puede salir ni puede hacer nada ahora mismo. A ver esta parte de aquí. Eso se abre, ¿no? Creo que se abre y puede coger algo. Sí. Una especie de cilindro, ¿eh? Es una especie de cilindro. Habrá que meterlo. Vale, nos deja subir de nuevo. Habrá que meterlo aquí, quizá. A ver. Mira, ahí está. Perfecto. Vale, ya está operativa. A ver cómo funciona esto. Ah, va solo. Vale. Sí, pero la compuerta está cerrada. ¿Cómo la vas a abrir? Está bloqueado. Vale, hay que abrirlas manualmente estas compuertas, tío. Ahora sí que nos deja interactuar con la palanca. ¿Ves? Ahora sí. Ahora sí. Aquí. Vale. Aquí, una, otra.
¿Cómo va esto, tío? A ver, una. Vale, hay que darle cuando se ilumina la X, no antes. Ahí. Ok. Da yuyu, tío, el túnel, macho. Uf, da un poco de yuyu este túnel. A ver hacia dónde vamos. Arriba. A veces falla, tío. Le das para que suba y no hace caso, tío. Se da la vuelta. Él solo. ¿Vamos a manejar esto o qué? A ver, o va automático. Va automático. Claro, todo esto lo habrá hecho una perforadora. Estos pedazos de túneles. Otra compuerta bloqueada. Vale, habrá que hacer lo mismo. Y a lo mejor nos cambian el mini puzzle este de las palancas. A ver si es el mismo o cambia un poco, a ver. Es el mismo. Cada vez se hace más pequeño. Pero es muy facilito. Vale, por ahí. Esta no funciona. Esta habrá que hacerla manualmente con las manos, tío. Nunca mejor dicho. Para acabar de abrirla, ¿no? O colarse por ahí. Si cabe, pero ahí no va a caber. Ni de coña cabe por ahí él. Ah, pues sí. Joder, pero súper justo, tío. Muy justo. Llega a estar un poco gordito y no pasa, ni de coña. Y ahora pata. Un lugar un poco creepy, este, el de los túneles, tío. Este lugar es creepy, creepy. Aquí sí que si fuera terror esto, seguro que tendríamos más de un susto por aquí. Pero es misterio y es un thriller de suspense, o sea que terror no esperéis porque no va a haber. A ver, lo mismo. Esta sí que va más lenta la bola. Se abrirá. Tenemos interferencias con Jessica. Ya está el exterior aquí. Superficie marciana. Bienvenidos a Marte. Vuelve a la superficie. Jess, you there? Finally. La tormenta se acerca. Not funny. I thought the worst had happened when your comms went down. Interference in the tunnel or from a storm, I guess. Okay, where are you now? I'm not sure. I need to work my way back to the surface. Vale, tengo que volver a la superficie. Estamos fuera y se viene tormenta. Claro, tenía interferencias, lógicamente, porque como estaba dentro del túnel él, no podía hablar bien con ella. Vale, tenemos la escalera aquella que lleva hasta arriba del todo. Y está marcada, así que... Y marcado este vehículo de aquí también. Esto es un titán de aquellos que hemos visto, creo, ¿eh? A ver. Titans are so much bigger in person. Yeah, the name kind of gives it away. El nombre os delata, ya te digo. Por algo es un titán, ¿no? Es enorme el vehículo. Vale, pues toca subir. Vamos a ver qué hay arriba. Si Jack quiere subir, subirá. Ahí. Se queda pillado. ¿Qué está pasando aquí? Hay altura aquí, ¿eh? Puede que sean los generadores esto. Entra en la unidad de mantenimiento. Strange. Monologuing
again? The storage unit ahead is open. Okay, just get to the maintenance unit. Vale, hay una unidad de mantenimiento abierta. It's like you watch these movies and try to one-up the dumb protagonists who die early. I'll be right back. I can't even. Allá le pasa como a mí, que le puede saber qué hay detrás de cada cosa. Quiere investigar qué hay aquí. ¿Por qué está abierto esto? A ver, abre ahí. Sin miedo. Jack? What happened? Otro cadáver, tío. Try to stay calm. Remember our training. Focus and calm. I found another. Taut, Nick Taut. Taut. That's their drill operations manager, according to company records. The guy from the drill bay hangar before? Pues se parece un poco, pero no sé yo, al tío aquel que se escapó corriendo por aquella puerta. No creo que sea él, además, porque si se escapó por algo sería. Algo haría. ¿No tiene nada que cogerle? No. Vale. Igual se lo cargó también a este, el mismo personaje que estamos en teoría buscando. ¿Dónde estará la unidad de almacenamiento que hace falta? Pues por aquí, supongo, ¿no? Allí veo como unas luces. Pero allí canta más. Seguramente será para allí. Imaginar traer todo este material desde la Tierra a otro planeta, en este caso a Marte, tío. La logística que hay que tener para hacer esto, tío. Tenemos esa zona en azul marcada y allí hay otra. No tengo ni idea dónde será. Vamos a mirar aquí primero, a ver. Aquí hay un atrio. A ver si está abierto esto. Es enorme, ¿eh? La parte de afuera. No, aquí no abre. Aquí no es. Más para allá hay más zona, tío. Lo que pasa que para allí también hay más zona. A ver. Eso es un acceso por debajo, a ver. No, pero claro, es para cortar camino, no, mejor. Vamos para allí, a ver allí qué hay, que veo como una especie de puerta también. (4) Hub. Esta parece ser. Mantenimiento, unidad de mantenimiento, es aquí. Okay, I'm at the MU. That's still never going to catch on. Heading in. Roger. Hey. Just trying to lighten the mood. Hang in there. Roger. I regret it already. Es contaminación. Encuentra el generador de la unidad de mantenimiento. Vale, esto es como un taller. Mira todas las herramientas que hay aquí. Otro pincho aquí. A ver. Un mensaje nuevo. Feels great to be included. Feels like what I'm doing here is more than just keeping the drill spinning. This planet, this base, it could house evolution. Podría albergar la evolución. Hostia, eso es importante. Wow, I sound just like her. Esta base, este lugar, podría albergar la evolución. Ojito.
¿Qué estaban tramando? ¿Con qué estaban experimentando aquí en Fort Solis? Ese es el tema, tío. Hey, they have an orbit. A printer. Yeah. Una impresora. Very cool. But yet, Star Walks are dull. Oh, it's a different vibe. Qué cool, qué guapo, qué chulo. Vale, ahí está la puerta, pero vamos a mirar un momento. Escaleras, por ahí. Vamos a explorar esto. Mira, hay un ordenador aquí, hay un póster aquí. Explorando nuevos mundos. Con una bandera ahí, que se supone que van a clavar en otro planeta. Temática espacial a tope. Vale, a ver este ordenador. Tenemos cositas aquí, ¿eh? Vale, este ordenador se supone que es de un tal Adam. Todo el mundo dice Adam, Adam, Adam. Vale, Taylor le envió un mensaje. Asunto proyecto Fronteras de Terra, de la compañía. Sé que compartes mi preocupación por el trabajo de Helen. Me gustaría discutir las opciones y los próximos pasos a seguir en la evaluación de su proyecto Fronteras. El equipo de Nick no puede continuar así. Moralmente no puedo permitirlo. Taylor, oficial médico. Tenemos Naderi. Hola, Adam. He actualizado y cambiado las anulaciones de seguridad del invernadero, tal y como me pediste. ¿Va todo bien? Avísame si necesitas algo más. Así, Naderi. Herramientas Terra. Asunto seguridad del equipamiento. Residentes, por favor, rogamos que tengan cuidado con el mantenimiento y almacenaje de sus herramientas. La negligencia y los daños pueden provocar accidentes en el centro. Se realizan controles de seguridad periódicos. Por favor, no utilicen equipos defectuosos. Gracias. Morales. H. Morales. Hola, Adam. El cable de remolque para el acceso a la cresta parece seguir atascándose. Le he echado un vistazo hoy y es más que probable que haya que sustituirlo. Puede que siga funcionando para subir y bajar equipamiento por la cresta, pero también podría estropearse en cualquier momento. No puedo solicitar su sustitución, así que dejaré el asunto en tus manos. Gracias, Héctor Morales, ingeniero. K-Diat. K-Diat o Diao. Diat, creo que es. Gracias por el correo electrónico, Adam. Lamentablemente me quedé fuera de la partida muy pronto. Nick sacó una mano 2-7. El VAR me hizo señas después. El VAR me hizo señas después de perder esa mano. Por lo que sé, Nick y Wyatt estaban discutiendo un poco, pero no parecía nada más que un desacuerdo general. No puedo contarte nada más porque no estaba allí. Lamento no poder serte de más ayuda. Cady Diao. Vale, no es Diao, Cady Diao. Vale, estaban discutiendo Nick, que está muerto, y el tal Wyatt, que es el doctor. A ver si el doctor va a ser el que la está liando. A ver si va a ser el doctor. Documentos de Hoskins. 29 de septiembre. Es que se ve fatal, muy pequeño. 29 de septiembre del 2080. Recalling this after a long day. I've just been out to look at more weather damage to the arrays. We're cycling out of season towards the storms and tensions are high here. Days are getting harder. The site is on course, and we continue to work towards a better tomorrow. Vale. Tampoco nada de otro mundo. Sistema no hay nada y vigilancia tampoco. Well, okay. No, they definitely need a new winch. Un nuevo cabestrante. Sí, han dicho algo de un remolque, un cable. Aquí hay un cofre en rojo, mira, una trampilla aquí. Y trajes. Guantes, botas, cascos. Un equipamiento completo. Dos taquillas, nivel 4. Que la podemos abrir. Why is everything after me? No hay nada, aparte de eso que ha caído. Y esta que pone L02, nivel 2, supongo. Aquí hay un pincho más. No, es un I5, vale, sí. Siempre los confundo, tío. Claro, los de color verde son, digamos, que como una especie de fusibles para poder avanzar en según qué sitios. Que se llaman I5. Vale, vamos aquí a las escaleras. Mira, lo vamos a usar aquí, precisamente el I5 ese. Si no, no podríamos haber avanzado por aquí. Y unas escaleras. Estamos en la unidad de mantenimiento, ¿eh? Es otra zona de la base.
Sala de generador, vale. Aquí queríamos ir. Y la tenemos abierta, perfecto. Hay algo que no funciona aquí, que está en rojo. Está súper oscuro esta parte, tío. Una puerta bloqueada ahí. Vale, aquí un terminal. Aquí parece que no hay nada para interactuar. Y es el atrio, que es el lugar principal. Claro, esto está bloqueado ahora mismo. Acceso a nivel 3 requerido, pero el 3... El 3 lo tenemos, la tarjeta. Pero a lo mejor hay que hacer algo aquí. Parece que el generador estaba apagado. Vale, encenderlo. Hackeado. No idea. Whoever it was. Obviously didn't want a record of anything. With the security compromised, I'm unable to reboot the generator. I'm locked out. What about the other generator? ¿Qué hay del otro generador? A ver. It's been sabotaged. Lo han saboteado. Uno hackeado y el otro saboteado. Okay, that's it. You need to return right now. Bueno, ese también lo han saboteado, le han quitado los cables, tío, ahí. Tienes que volver aquí ahora mismo, ha dicho Jessica. ¡Hostia! ¡Hostia, mierda! Vale, vale, vale. Rápido, Quiet Team Ever. Es el doctor, tío. Joder, no, es que no, tienes que ir rapidísimo, no lo veas. Que hay que hacerlo, te lo ponen de imprevisto el Quiet Team Event, sin avisar, tío. Tienes que estar muy atento. Me lo he comido entero. Lo que no sé si esto tenía que ocurrir o no. Ahora lo sabremos. Sí, tenía que ocurrir. Jack. Vale. Come in, Jack. Are you okay? ¿Puede que tomemos el control de ella ahora, de Jessica? Central, come in. Central. Roger, this is Central. This is Jessica Appleton, Fort Minor. We have your incident report and we have dispatched security forces to evaluate the situation. How long before they're there? Not until morning. They're dispatched from Meridiani Plato. Please remain calm whilst you wait. Autopiloto, piloto automático. Hang in there, Jack. I'm on my way. Ah, lo ha desactivado el piloto automático. Lo estaba pilotando ella. La tormenta ya viene a piñón. What? Ah, remotamente le están controlando el vehículo, creo. What the hell is happening? Se lo están saboteando, creo. La misma persona que saboteó los generadores y tal, que en teoría es el doctor, entonces el malo. Nice night for a walk, I guess. Parece ser que el doctor es quien ha estado haciendo la liada aquí dentro. El doctor Wire. Buah. Se resguarda en el vehículo. Se ata, vale. Ahora el otro. A los mosquetones. Se viene la tormenta, tío. Ahora sí que se viene. Yeah.
Ah, se los quita. En teoría podemos salir. Ha sido un amago de la tormenta. Capítulo 3, carrera a medianoche. Dirígete a Fort Solis. Vale. Ella parece que se mueve un poco más ágil, ¿eh? Jessica. Voy a seguir la carretera esta, el camino, digamos, de arena. Se ven las marcas de haber pasado por aquí ya algún vehículo. Y además están las luces rojas ahí. Es como si fuera una pista de aterrizaje de aviones. Con los LEDs rojos a ambos lados. Sí, se mueve un poquito más rápido ella, ¿eh? Se nota. No mucho más, pero al menos se agradece un poco más. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con Jack. Lo tiene el doctor, tío. A saber el doctor porque ha enloquecido. Y le ha preguntado, ¿cuántos sois, tío? Hay alguien arriba. Consigue acceder a Fort Solis. Mira, mira, había alguien arriba, se acaba de ir. Seguramente sería el doctor. A ver si funciona. Acceso denegado. No podía ser tan fácil. Habrá que escalar, quizá. Como hizo Jack. Sí, tiene pinta. Me quedo sin escalada, no me jodas. Vale, a ver, esta puerta. Esta puerta parece que está bloqueada. A ver, voy a mirar. Es que yo no sé qué accesos tiene ella. Con Jack teníamos hasta nivel 3 ya. De tarjeta. Pero con ella no tengo ni idea. ¿El manual? No. How am I supposed to get in? He left his tools in the LTV. Ah, cogiendo las herramientas del vehículo. Busca el LTV. Está ahí. Habrá algún tipo de herramienta que nos ayudará a abrir la compuerta. ¿Qué estaría tramando el Dr. Wyatt, tío? Mira qué chulo, lo abre con el brazalete. A ver, ¿esto qué es? Es como una especie de taladro, ¿eh? O un soplete, ¿no? Quizá. Corta la puerta de la cresta. Sí, es un soplete seguro. Tiene pinta de soplete, entonces esto. Hay una historia sobre Marte que es el Deliver Us Mars, que os la recomiendo mucho. Muy bonito ese juego, tío. Que salió el año pasado, a principios de año, y me lo pasé genial con él. Deliver Us Mars. A ver si lo tenemos que hacer nosotros o lo hace ella. Ah, lo hace ella. Hostia. Oh my god, I'm so sorry. I did not mean to scare you. Es el doctor. I saw you out in the storm. Are you okay? Yeah. Yeah, I'm fine. Good. Good. Salud, perdón. There's really weird shit going on here, right? Yeah. I'm sorry, who are you? Perdona, ¿quién eres? And you? I'm Nick.
Mentira. I run the drills around here. I did, you know. No es Nick. Nick está muerto. Es el doctor. Ella no lo sabe, claro que él. Where's your team? Fue quien le. Oh, I mean, they're off site. We can't drill in these storms. ¿Quién dejó aturdido a Jack? Who are you here with? No one. Con nadie, vale, I'm bien. Responding to an alarm. Oh, right. Yeah, the alarm. A correr. Look at her go. Come on. Where are you going? Huh? Where are you going? I can help you, okay? You need to calm down, just breathe, and you open the door and I'll take you to go see your friend, okay? All right, but you gotta calm down, and you gotta open the door, okay? Come on, open the door, just open the door. It's easy, open the door, open the door, open the door. Open the fucking door! Está zumbado, tío. I'm sorry, I got mad. Sometimes I just... I'll be seeing you. Ahora ya sabe ella que lo tiene retenido él. A Jack. El tema es ahora cómo localizarlo, cómo cogerlo. Jessica. Trofeo ganado, de nuevo en la brecha. La puerta ni de coña la voy a abrir con el loco del doctor aquí, tío. Ya sabemos que ha sido él quien ha hecho el destrozo aquí dentro. Y quien ha asesinado a todo el mundo. Bueno, al menos a dos personas de momento. A tres. A tres, hemos visto tres ya. Tres cadáveres. Él sería el cuarto. Tengo que comprobarlo. Vale. Dirígete a la unidad de mantenimiento. Hay que comprobarla. Sabemos que ya hemos visto a tres muertos. Más él. Ya son cuatro. Faltan dos por ver de la tripulación. Que no sabemos si a lo mejor hay alguno de los dos esos que faltan vivos. O los dos vivos. Aunque lo dudo con este maníaco aquí. Vale, ahí estaba la trampilla. Bahía médica. Greenhouse. Greenhouse sigue cerrada, ¿verdad? Sí. Acceso nivel 5. Vale, vaya médica. Se mueve mucho más ágil ella. Y hace los giros más rápido y todo. Aquí estaba el charco de sangre. A ver si ella dice algo diferente. You idiot. Bueno, dice idiota. Bloqueado. Tratamiento. Claro, con ella no sé yo si puede cambiar algo, no creo, ¿no? A ver. Estoy leyendo un momento rápido yo para mí, a ver si esto lo leímos ya, que en teoría ya lo leímos con Jack. Sí, esto es lo mismo, no ha cambiado nada, sigue siendo lo mismo, vale. Unidad de mantenimiento. Subsección C. Aquí estaban los camarotes, creo. Claro, no sé con ella el acceso que tenemos a las habitaciones y todo eso. A ver, sala de aislación. Nada, aquí está todo igual. Es que aquí estaba la habitación del Taylor, del doctor, del cabronazo, aquí. Y ahora que ella ha entrado en acción, no sé si algo puede cambiar o no, a ver. No creo, pero lo voy a mirar un momento. No, vale.
ver. Dirígete a la unidad de mantenimiento. Vale, que es donde estuvo él. ¿Qué pasó lo que pasó? Teníamos que ir al airlock. Sí, a través del airlock podemos salir. Esto es el frigorífico y todo eso. Que había una trampilla, pero que creo que ya se bloqueó, ¿no? O sea, vale, hay que buscar el airlock, que es por donde Jack salió, hacia la zona de unidad de mantenimiento. Vale, lo que no me acuerdo qué planta era el airlock, tío. En Surgery no sé si estaba, espérate, a ver. Es muy de memorizar esto. El mapa es que lo veo muy lioso, tío. No, aquí estaba el quirófano, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver ella qué dice sobre el cadáver, a ver si dice otra cosa. Se ha quedado petrificada, tío. A ver ella si dice algo nuevo. This is out of control. I need to get Jack and get the fuck out of here. Necesito ir a por Jack y largarnos de aquí. Esto estaba fuera de control. A ver qué dice sobre el cuchillo. Si dice algo. A ver. No, no dice nada nuevo. Vale. Pues eso, vamos a ir a Airlock. Me acuerdo que era Airlock la salida. El tema es por qué el doctor ha enloquecido de esa manera y por qué se ha cargado aquí a la gente. Eso es lo que aún no sabemos por qué. Tiene que haber un porqué. Escaleras. Y cuidado porque el cabronazo está por aquí pululando. Jessica. Míralo. It's been a long night and I'm just trying to contain this. Is Jack alive? Where is he? You care for him. I get that. Even with my oath, there is nothing I can do for either of you now. What you are doing is insane. Take a look around and tell me I'm wrong. Wrong? Why would you do this? Jack London said it best. The proper function of man is to live, not to exist. I shall not waste my days in trying to prolong them. I shall use my time. La función del ser humano es vivir, no existir. Buena frase. Vale, creo que era aquí, arriba del todo, que ahora estaba yo pensando y recordando. Le he preguntado que por qué lo hace. Pero el tío no dice ni mu. No da ninguna explicación coherente. Era aquí el airlock, exacto. Ahora aquí verá a la otra chica que murió. A la Dampart. Why would he come after everyone? Come on, Appleton. ¿Por qué iría detrás de todos? Exacto, eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué iba a cazarlos a todos, tío, este tío? A ver, si no recuerdo mal, Jack se fue por aquí. Aquí, Nerlock, tiene que ser aquí. Exacto. Right. Now, where is the maintenance? Unidad de mantenimiento, era saliendo a la derecha, me parece. Airlock sequence complete. Cuidado que está este loco por aquí, tío. Vamos bien por aquí, vamos bien. I need to find Jack before the storm hits. La tormenta. Llevamos hablando de la tormenta bastante rato y no acaba de explotar la tormenta. Vale, habían aquellos almacenes donde estaba aquel cadáver. Era aquí. Aquí está la unidad de mantenimiento. Y el cadáver de aquel que murió era por esta zona. Era por esta zona, pero bueno, da igual. ¿Esto qué era? ¿Qué pone ahí? Logística Comms. No, aquí no es. Es que se ve muy mal con la tormenta que está viniendo, tío.
y tan oscuro y todo, cuesta encontrarse en el sitio, o sea, cuesta la orientación, que no me salía. Cuesta orientarse, tío. Hemos salido de aquí. Yo me he ido a la derecha. Igual era por aquí. Y lo he hecho al revés, a ver. Allí. Puede que sea allá al fondo que veo esas dos luces. O puede que sea por aquí. A ver, es que ahora no recuerdo bien. Yo creo que es allí. A ver. Creo que es aquí, ¿eh? Era a la izquierda, no era a la derecha. Era aquí, maintenance, unit maintenance, aquí. Aquí fue donde nos atrapó el cabronazo. Que estaban hackeados los generadores aquellos. Busca a Jack. Please be in here. Se ha ido directa al ordenador, ella sola, tío. Mira, aquí está viendo lo que le hizo. Elimina el bloqueo a través del centro de comunicaciones. El centro de comunicaciones. Pues se queda aquí al lado, ¿no? Era esto, bajando todo esto. El tema es cómo ha enloquecido este tío. Algo habrá pasado para que haya enloquecido así. Si no, no lo envían a una misión como esta. Al planeta Marte, tío. Aquí, tiene que estar aquí esto. Aquí estaban hackeados estos dos. El C053 y C054. Exacto. Y aquí fue donde le golpeó, si no me equivoco. A ver el atrio. Where is he? Helen tried to silence me. And people need to know. Know what? That this is bigger than just us. But don't worry, I'm looking into Helen's work right now. What was she doing? Come to the greenhouse. I'll show you. Ahí, Bernadero. Jack must be there with him. Vale, tenemos que ir al invernadero. Parecía una escalera eso. Mucho suspense, tío. Mucho suspense. Vamos a saber qué estaba haciendo. Invernadero creo que es greenhouse, ¿no? Algo así. El atrio. Crew Quarters, Drill Bay. Vale, ¿dónde estaba el greenhouse, tío? Estamos ahí en escaleras.
Me imagino que será cuartel Drill Bay. Vale, será por el Drill Bay, me imagino. Sala de servidores. Drill Bay. Es un walking simulator total, ¿eh? No, aquí esto, o sí que era aquí. Hangar, no, esto es el hangar. Esto era el hangar. Que fue por donde él se metió por los túneles y tal, vale. Estoy intentando recordar dónde estaba el invernadero, tío. Descartamos Drill Bay, Room Servers tampoco estará por ahí, supongo. Muy raro sería. No creo que aquí esté. Vamos a mirarlo un momento por si acaso, pero creo que no. Creo que aquí no era. Nivel 4. Vale, esta era. Sí, esta era aquella que ya él intentó pasar, estaba bloqueada. Vale, ya sabemos que esta zona no está. Sí que va un pelín más ágil ella, ¿eh? Se nota. Vale, vamos a la zona central primero, el atrio. Unidad de mantenimiento. Y cuartel de la tripulación. Aquí no estará. Tiene que estar entonces arriba, seguramente. Invernadero. A ver qué nos muestra. Sala de conferencias y tal y cual, nada. Está bloqueadísima. Airlock es para irse. No, aquí tampoco esa. Aquí tampoco es, pero por airlock salimos afuera como hemos hecho antes. Arriba no hay nada. Vamos a las escaleras, será bajando quizá entonces. Abajo del todo puede que sea. Puede que sea abajo del todo. A ver, ¿qué es el B2? Cuadrado. Es jovencita ella, ¿eh? Tendrá 20 y pico años, supongo. Más o menos. Aquí, Greenhouse. Lo tenemos. Debe de ser esto. Pero es acceso nivel 5. Vale, el invernadero tiene que ser ahí. Necesitamos tarjeta nivel 5, tío. Es que de hecho no nos marca objetivo, ¿eh? A ver, aquí B1. Tampoco. Elimina el bloqueo a través del centro de comunicaciones. Elimina el bloqueo a través del centro de comunicaciones. A ver. No sale el objetivo aquí, ¿eh? Ah, aquí está, creo. Aquí. O no, 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 no. Justo ahí es donde estamos, claro.
Centro del invernadero, es donde quiere que vayamos. Pero claro, está el bloqueo. Y tenemos que ir al centro de comunicaciones. Claro, el centro de comunicaciones no me suena haberlo visto en esta base. Laboratorio del invernadero. ¿Dónde está el centro de comunicaciones, tío? Míralo, está aquí. Vale, está aquí. Justo aquí. Se va a través de unas escaleras, tío. Centro de comunicaciones, a través de unas escaleras que en teoría están abiertas. O sea, hay paso, digamos, está en azul. Y está en este nivel, en el AD. Nivel AD tiene que ser. Nivel AD tiene que ser. Unidad de mantenimiento, escaleras. Vale, no, está en el exterior. Sí, porque esta parte de aquí. Claro, unidad de mantenimiento, hemos ido antes y era fuera, en el exterior. Y aquí tenemos centro de comunicaciones, que también, por lo que veo, está fuera, no está aquí. Sí, es un recinto fuera, seguro. Tiene mucha pinta. Tiene mucha pinta que está fuera. ¿Ves que esto es el invernadero, que es la clave? Es la clave. Rich Access, espérate que nivel 3 ya tenemos también, ahora que recuerdo, a ver si por aquí, vamos a mirar esto, que nivel 3 ya conseguimos también, aunque el asunto creo que está fuera, el centro de comunicaciones parece ser que está fuera, en el exterior. No sé si con Jack entramos aquí. Me parece ahora que sí. Ahora que veo aquella puerta al fondo, con ese panel. Me parece que sí. Y esta puerta, a ver si está abierta. No. Bloqueada. Vale, pues nada. Vamos a ir a Lair Rock, que es arriba del todo. Que eso se me ha grabado a fuego ya, donde está Lair Rock. Y desde ahí buscar el centro de comunicaciones por fuera. Casi las 11 de la noche. Capítulo 3. Hay 5, tengo entendido, así que no queda mucho ya. Vale, cogemos el elevador y vamos arriba del todo, a la D. A ver, aquí. Aunque parece una O también, ¿eh? En vez de una D. ¿No? Es una O, quizá. O acero, algo así. Sí, es como un cero, una O, no sé, tío. No es una D, ¿eh? Yo estaba diciéndole a D todo el rato. Pero no, parece a O o acero. Vale, hay que ir por el atrio. Buscar las escaleras. O sea, el airlock, perdón. Justo aquí. Salimos afuera, al exterior. Y buscamos la... Y buscamos comunicaciones. Para poder abrir la zona del invernadero. Y luego la zona del invernadero... Me parece que era la planta baja.
Vale, a ver dónde está comunicaciones. Tiene que estar por aquí. A ver si funciona el brazalete. Sí, vale. Es comunicaciones, justo ahí. Y nosotros estamos aquí. Vale, ahora aquí sí que se ve más claro el tema. Tenemos que ir a nuestra derecha, en teoría. En teoría, yendo para allí. O sea, por aquí más o menos, ¿no? A ver. Es que también el puntero, tío, del personaje en el mapa es malísimo, tío. No se ve una flecha bien indicada ni nada. Es muy confuso, tío. Para orientarte. A ver si estoy yendo bien por aquí. Sí, parece ser que sí. Yo he salido de ahí, estoy como bajando. Vale. Hay tres contenedores, digamos, tal y cual, que será esto. Supuestamente por aquí. Aquí no me deja pasar. ¿Y por aquí? Supuestamente es aquí donde la antena está, quizá. Espérate, a ver. Donde la parabólica. Claro, debe de ser esto, comunicaciones. Está ahí la parabólica. Exacto. ¿Cómo puedo mover eso? En este storm. There must be something here to help. Vale, necesitamos conseguir algún tipo de herramienta o algo para mover esto que ha quedado aquí, caído delante de la puerta, tío. Comms and Logistics. Que busque por los alrededores, ha dicho. Cuando he visto la parabólica digo, ya está, tiene que ser aquí. Vaya estructura más grande, tío. ¿Y esto qué es? Greenhouse. Ah, mira, está aquí el invernadero. Aquí también se puede entrar. Supongo que invoca este invernadero al mismo que hemos visto la puerta que ponía Greenhouse adentro del edificio principal, digamos. Mira, ya que hay otro. Vale, a ver qué hay por aquí alrededor que podamos usar como herramienta. Bueno, si no, un vehículo, quizás. Subirse a un vehículo y empujar eso, tío. Porque eso pesa un huevo, seguramente, de lo que ha caído, ¿eh? La tubería esa, el hierro ese. Para mover esto ahora falta algo contundente. Si es porque se ha roto de aquí esto y ha caído ahí. Mira, aquí ya lo he visto. Lo tenemos. Un trípode, parece. Es un carrito, ¿no? Con forma de trípode. Ah, unos mosquetones. Engancharlo allí y arrastrarlo. Las cosas que hago por ti, Liri. Vale, y ahora habrá que activar la máquina esta. Un cabestrante, que le llaman al cable este. Sea de acero o algo así, al cable. Sí, aquí tiene un pulsador, ¿no? Un mando. Come on. Just work. Let's remove the lockdown and find him. Eliminemos el bloqueo y encontrémosle. Vale, tenemos que entrar adentro ya.
Es contaminación, ¿no? Como siempre. Despresurizando, ¿no? Se dice. Sí, elimina el bloqueo. Qué guapo esto. Comunicaciones. Hay un montón de cosas, tío. A ver. Pincho. ¿Cómo va esto? Ah, vale. Justo hay que darle cuando llega ahí. Vale. Ah, mierda. Wow, este es complicado, este más rápido. A ver. Ah, falla el triángulo. Ahora. Ahora. Mierda. Ahora. Vale. Hostia. Me cuesta darle en el momento, tío. Va muy rápido la última parte. Interfaz de recalibrado. Esto la verdad es que lo vemos, tío. Felicidades, eres ingeniero. Trofeo ganado. De Nick Tau, tu mensaje. The T-13s have finally arrived. These will make working on the site so much easier. I'm looking for... Sir, Officer Taylor's here again, insisting to come in. For a guy who lectures me non-stop about safety regulations, you'd think he'd understand why he's not allowed back here. Estaba cansino el Taylor ya para entrar ahí, ¿eh? Los T-13, han llegado ya los T-13 por fin. Logística, oficina de logística. Ahí hay un panel. Y aquí, a ver. Aquí nada, aquí otro pincho. ¿Os parece? ¿Este es de audio? La conversación banal, eso no sirve para nada. Lo del ajedrez. Escaleras. A ver, en esta oficina. Ordenador. Vale, mensajes, hay tres. De Nick Taut, Asim. Ah, vale, esta era la zona de Asim. Los problemas eléctricos siguen atormentándonos fuera de las instalaciones. He pedido una y otra vez más apoyo I5 en estos viajes. Vale, los mecanismos esos que usamos. Dos miembros de mi equipo han enfermado hoy debido al retraso. No puedo permitir que mi equipo sea el centro de atención de las miradas, ¿entiendes? Por favor, consigue más apoyo I5 para la operación de mañana. Nick Taut. El Taylor, el doctor cabrón. Asunto de autorización al invernadero, que es donde ha quedado con nosotros. Asim, ¿quién tiene autorización para acceder al invernadero por parte del equipo central? Estoy intentando evaluar lo que creo que es una seria advertencia sanitaria. P. Aetos. Esta es la primera vez que lo leemos, este nombre. Hola, Asim, gracias por el libro. Es Foef Aetos. Vale. Sin embargo, después de leerlo, siento que he superado ajedrez para principiantes y necesito modificar la IA para ajustar la dificultad. He mirado la configuración, pero no consigo descubrir cómo hacerlo. ¿Podrías ayudarme? Gracias. Vale, documentos. Naderi. Asim Naderi. Today, our power system continued to fail. The array becomes more damaged with each cycle. I get that people are frustrated, but there is only so much I can do. I have been studying. Hopefully it helps at next week's get together. Lo del ajedrez. Sistemas no van y vigilancia. Vigilancia, sí. Almacén 3, movimiento detectado, mira. ¿Quién es ese? ¿Es el doctor? Sí, se está llevando a Jack.
Movimiento detectado el 11 de octubre. Vale, hemos enganchado. Aquí no hay nada y aquí no hay nada. Vale. If not here, then where? How do I reset the system? ¿Cómo reinicio el sistema? Entonces, ¿cómo reinicio el sistema? Mira, un póster. Punto central. Visita punto central. Vale, vamos a ver el panel ese que falta por mirar. Aquí no hay nada. A lo mejor se hace desde ese panel que está ahí en medio. Las taquillas cerradas. Vale. A ver. ¿Cómo reinicio el sistema? There is no way this can help me remove the lockdown. At least I don't. Voy a llamar el plan B. I'll call that plan B. ¿Cómo va esto? A ver. No tengo ni idea cómo va esto, ¿eh? Estamos rotándolo. Tendrá que ir en una posición, supongo. Pero no tengo ni idea cómo. Es como una especie de antena, tío, no sé. L, S. U, pon ahí. S, U, L. Habrá que encararla hacia algún lugar, pero no sabemos hacia dónde. He dado toda la vuelta. Y no ocurre nada, parece ser. Es como si faltara energía, ¿eh? Algunos no se encienden. No tengo ni idea cómo va esto. Vamos aquí a la compuerta de las escaleras de momento. A ver si hay algo más. A ver. Elimina el bloqueo. Vale, para pasar por aquí. Ah, ya puede pasar igual, creo. Ahí está. El objetivo es entrar en el tema del greenhouse, en la jardinería. Vale, escaleras. Focus and calm. Focus. Me está temblando. Hay que eliminar el bloqueo. Sala de servidores. Ya lo creo, ya que hay servidores. Unos pocos. Va sola. Hostia, otro cadáver. ¿Por qué se quita el casco, tío? Póntelo, póntelo. Bueno, claro, se la ha quitado para potar. Claro, anda que yo también. Se la ha quitado para vomitar un momento y rápido, pero póntelo. No funciona, ¿no? Hostia, le ha cortado el brazo, tío. Tiene el pincho ahí. What are you doing, Jess? Just picking up
up a man's fucking arm, that's what. Ay, acceso. Time to get these systems back online. Esto va a ser un puzzle, ya verás tú. A ver cómo va esto. 25, 28, 23, 35, 39. ¿Cómo va esto, tío? Oh, I really thought I had it. Se referirá a los servidores. Están numerados, seguro. ¿Y este quién es, tío? No nos ha dicho quién es, por eso. O será un operario cualquiera de aquí. Vale, están numerados, ¿no? 35, tal, vale. Habrá que ponerlos por orden, quizá, a ver. Vamos a ver de nuevo la numeración. Esta aquí en medio te frena, tío, para pasar. 25, 28, 23. Vamos a buscar 25, 28, 23. 23 está aquí, 25, ¿dónde está? Aquí no hay paso. 25, 28, 23. 25. Let's hope this works. What? ¿Cómo va esto, tío? Es que ponía rotar. Se supone que está activo. 25, 28. What even is that? Pues pone L y rotar, y yo estaba intentando rotar algo, pero no, ni rota ni no rota, no hace nada. A ver. Se mueven solo esos puntitos. Vale, hay que darle cuando... Vale, ya lo entiendo. Hay que darle justo cuando está el amarillo encendido en el centro, me parece. Ahí. Ahí. Vale. 25, 28, ahora 23... Tengo que dar la vuelta porque por aquí no me deja pasar. Y luego nos centramos en los 30, que habían 230 y algo. Mira, ya se están activando, vale, ya lo veo. Perfecto. Uno bien, otro bien. 23, 35, 39, ¿no? Sí, joder, qué mal se ve, tío. 23, 35, 39. 23. I haven't got time for this. Perfecto. Uno más. Ya verás que algo va a pasar por aquí. Me lo veo venir, que aparecerá el tío este o algo. 35, 39. Serán estos de aquí, estos servidores. Mira, 35. Vale. Y nos queda uno, el 39. El último de todos, que está aquí. ¿Y por aquí puedo pasar? Sí que te deja pasar y te deja dar la vuelta y todo. Lo miro para ver si hay que escapar de algo. Reseteo de módulo. Vale, los tenemos todos, ¿eh? No ha habido susto. Y ahora hay que activar la consola aquella, ¿no? Central. Supuestamente aquí. A ver. Ahora. Finally. Let's get the system back online. At least the system reset. I just need access. Necesitamos acceso. Who has it? La cantina. Hoskins, canteen. Got it. One last stop and then we're out of here. Nivel 4, tarjeta, perfecto. Dirígete al atrio. Ok. La tarjeta cógela, no me la dejes ahí. La madre que te parió. Hoskins Cantina. Atrio primero. I am.
It's been a long night, and I'm just trying to contain this. You haven't seen what I have. Tú no has visto lo que yo he visto. Listen to me. You have no idea what you're doing. Jessica. Okay. I've let this go on long enough. I'm on my way. Bueno, people. Dirección cantina, que estaba arriba del todo, si no recuerdo mal. Ahora vamos a coger el elevador. Y Jessica es de Fort Minor, o algo así ha dicho. Esto es Fort Solis. Será otro tipo de base, otro lugar, supongo. Appleton, ponen el traje. Vale, aquí. Y arriba del todo, me parece que era Adde. Juraría que era Adde, la cantina. Al inicio de todo creo que la vi. Ingeniera también, ¿eh? Appleton. A ver, tenemos el atrio, que es el único lugar. Y luego desde el atrio creo que podíamos acceder a la cantina. Airlock no, porque vamos afuera. Al final te lo vas memorizando todo, tío. De tanto ir para aquí, para allá, para aquí, para allá, te acabas acordando de todo. Que además la cantina era nivel 4. Y nivel 4 ya hemos cogido la tarjeta. Nos la acabamos de coger allí en aquel módulo. No, pero aquí no era, no, aquí no era. Esto era de las salas estas. Esto era las salas aquellas que no había nada de interés. Esta sigue cerrada. A ver si me he equivocado yo. Porque Airlock salimos, no, Airlock no es. Pues no era esta de arriba. No era esta de arriba, me he confundido, tío. Si estábamos en la planta del medio, entonces iremos a la de abajo. Entonces será la de abajo del todo, se supone. Vale. A ver. Cantina. La música ya cambia, ¿eh? Mira, por las estancias privadas, dirección de estancias privadas, si tiro recto, luego giro a la izquierda, ya llego. Ahora entro aquí, giro a la izquierda y llegaremos, en teoría, ya a la cantina de nivel 4. Por aquí, ahora, coño. Vamos. Más para el fondo, ahí la vemos, al fondo creo que está. Aquí, carajo. Ahora sí que se abre. Registra a Adam Hoskins. ¿Adam? Está muerto también. O eso parece, a ver. Igual no, ¿eh? Okay. Vale, a ver qué tiene. Tiene una tarjeta nivel 5. Yes, a tomar por culo el bloqueo. Y tiene algo más en la oreja o en el cuello. En el cuello, le han cortado el cuello. ¿Y hay algo más? ¿Por qué no me deja salir? Vuelve a tapar los ojos. Vale, con la tarjeta 5, personal esquelético, trofeo ganado. Usa los túneles para acceder al invernadero. Ahí, al invernadero, no al jardinero. It might not be full access, but the tunnels are good enough. Probably safer to enter that way anyway. Vale, túneles. Ahora acordarse de dónde están los fucking túneles, tío. Cuartel de la tripulación. A ver, que tenemos nivel 5.
Con nivel 5 igual podemos acceder también a alguna puerta más. A ver. Nivel 5 en teoría es el más superior de todos, así que... Cuartel de la tripulación. Aquí, quiero mirar un momento si podemos abrir alguna puerta que antes no pudiéramos. No podíamos. Eso está bloqueado. Elevador, túneles. Los túneles era... Los túneles... A ver, nivel AD. Usa los túneles para hacer invernadero. Vale, pero los túneles estaban... B1... B2... Están en B2, se supone. Invernadero, invernadero de plantas, colmenar. Aunque el invernadero lo hemos visto... Lo hemos visto en el exterior, tío, también, para acceder, ¿eh? Lo vimos en el exterior también para acceder. O sea, las escaleras...